Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros como cada semana aquí en nuestro espacio País Productivo. Nosotros esta semana estamos en la localidad de Villa Huidobro, sur de la provincia de Córdoba. Aquí se está llevando a cabo la 61ª Fiesta Provincial del Trigo. Nosotros queremos compartirlas con ustedes. Comenzamos con el tradicional desfile de carrozas. Vengo a pedirle a Silvio la autorización para el comienzo de este desfile. Querido amigo, paisano de esta patria, comience nuestro desfile. Muchísimas gracias. Desde los inicios de la fiesta del trigo, encabeza el desfile por ser patrona del agro argentino. María Auxiliadora, escucha nuestra oración e intercede por nosotros. Mira. La carroza que se acerca conduce a nuestras soberanas, a la reina de la edición número 60 de la Fiesta Provincial del Trigo, la señorita Milagros Yurigasek, oriunda de Villa Huidobro, a la virreina Paula Arrachea, de la localidad de Del Campillo. También nos acompañan Valentina Migliore, primera princesa de Huincarnancó, y la señorita Celina Boyero, actual embajadora y reina de la 59ª Fiesta Provincial del Trigo. A continuación, hace su paso frente al palco oficial la policía de la provincia de Córdoba, institución civil armada que tiene por misión el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública en todo el territorio. Aguardamos la presencia de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Huidobro, Miguel Ángel Merlo, quienes se hacen presentes en la 61ª Fiesta Provincial del Trigo. El cuerpo activo está compuesto por 23 bomberos voluntarios que se capacitan permanentemente para poder ayudar al prójimo ante cualquier eventualidad. Hace su paso frente al palco oficial el centro tradicionalista El Gualicho, estandarte Adolfo Giani y Sebastián Bergia. Hace su paso el centro tradicionalista Los Mapuches de Italó, estandarte Ramón Nievas, bandera. Miguel Leyes, bandera de la fiesta del Cordero. Darío Suárez, son 8 los montados. Se acerca el centro tradicionalista El Trapal, estandarte Henry Pereira, abanderado Hugo Pereira. Son 9 los montados de esta agrupación tradicionalista El Trapal. A continuación recibimos al centro tradicionalista El Zorro Dorado. Vamos a recibir al centro tradicionalista Coraje y Tradición de Jovita. Porta el estandarte Héctor Panza, bandera Daniel Garay. 5 son los montados. Sí. Centro tradicionalista La Martineta. Centro tradicionalista Gabriela Mistral de los Alfalfares, estandarte Mario Echevar, bandera nacional Diego Brunetti, bandera provincial Lucía Bertolino. 10 son los montados del centro tradicionalista Gabriela Mistral, los Alfalfares. Se acerca el centro tradicionalista La Nacional, estandarte José Sanabre, bandera Cristian Bordón. Son 13 los montados del centro tradicionalista La Nacional. Bienvenidos a esta 61ª edición de la Fiesta Provincial del Trigo en Cañada Verde, Villa Huidobro. Desde hace 8 años, nuestra localidad sumó otra fiesta popular destinada a los jóvenes, particularmente la Fiesta Regional de la Primavera. En esta carroza, realizada por la comisión organizadora, representa la estación del año que trae alegría, la estación del amor, la primavera. Llega la carroza de las Mis Espiguitas. En esta hermosa carroza cedida gentilmente por la familia Rodríguez, todas las Mis Espiguitas que fueron coronadas en la primera noche del pasado sábado 11 de enero.
Desde el 2011 no hay más concurso entre las aspirantes a Miss Espiguitas. Todas son coronadas como tales por disposición de la actual gestión de gobierno. Así llega AES Carnaval, color, música y alegría. Arias, corazón del carnaval. Cada año, muchas reinas consagradas de distintos puntos del país nos visitan, jerarquizando y engalanando nuestra fiesta. Servicios agropecuarios, venta de agroquímicos y semillas, asesoramiento técnico, acopio de cereales. Servicios agropecuarios, San Lorenzo 159, Villa Huidobro. Action Energy Agro, Servicampo. Estamos en Huincarrenanco. Somos distribuidores de gasoil mayoristas para todo el sur de Córdoba y norte de La Pampa. Tenemos precios diferenciales para el sector agropecuario. Entregamos sin cargo a su establecimiento. Contamos con financiación propia con valores. Tarjeta Agronación, Calden Agraria, Action Energy Agro, Huincarrenanco, Córdoba. Asociación Civil Centro de Ganaderos de Villa Huidobro, al servicio del productor ganadero, laboratorios de agronomía y veterinaria. Salgueiro 141, Villa Huidobro. Desde Villa Huidobro para toda la región, Trivero Automotores. Toda la línea en 0 kilómetros y usados seleccionados. Logística de vehículos, servicio de postventa. Contamos con línea de créditos. Visite nuestra página web www.triveroautomotores.com.ar. Avenida Libertador San Martín 48, Villa Huidobro. Seguimos con nuestro espacio País Productivo aquí desde la localidad de Villa Huidobro, sur de la provincia de Córdoba, en la 61ª Fiesta Provincial del Trigo. Muchas gracias por estar una vez más acompañándonos en otra edición de la Fiesta Provincial del Trigo, ya la número 61. Realmente a toda la gente que nos acompaña de otros lugares también le doy la más cálida y cordial bienvenida, esperando que todos y todas pasen una noche mágica, maravillosa. Quiero agradecer al gobierno de la provincia de Córdoba por aportar siempre para que esta fiesta se pueda realizar a través del Ministerio de Agricultura, que nos acompaña en la persona de su ministro, el doctor Sergio Busso. Querido Sergio, compañero de mil batallas, te doy las gracias por estar una vez más acompañando al sur-sur de la provincia de Córdoba. También acompaña a nuestro gobierno provincial a través del Ministerio de Gobierno y de la Agencia Córdoba Turismo, para que esta fiesta se pueda realizar. También quiero agradecer muy especialmente a la mayoría de los comerciantes de nuestro pueblo que han auspiciado esta fiesta y a las más de 200 personas que desinteresadamente trabajan para que esto sea una realidad. Una fiesta que es de las pocas que quedan en el país con entrada libre y gratuita, y que también es una de las mayores expresiones culturales de nuestro pueblo,
porque a través de esta fiesta nosotros podemos manifestarle al mundo quiénes somos los cañadenses y qué sentimos los cañadenses. Y cuando nos preguntamos quiénes somos los habitantes de Cañada Verde, Villa Huidobro, surge nítida la respuesta. Somos un pueblo hermanado en la lucha, en el corazón, que pese a todas las adversidades siempre, siempre salimos adelante. Que pese a la crisis económica que hoy afecta al país, aquí en Villa Huidobro, Cañada Verde, podemos contener a los que menos tienen. Que pese a la crisis socioeconómica que nos afecta a los argentinos, aquí ya llevamos entregadas más de 90 viviendas que fueron construidas con aportes municipales genuinos, en una clara demostración que para esta gestión de gobierno el acceso a la vivienda propia y digna es una verdadera política de Estado. Somos una comunidad que permanentemente invierte en salud y que tiene su hospital completamente remodelado, que realiza 18.500 prestaciones en salud anualmente y que, habiendo detectado que nos faltan profesionales médicos en toda la zona, hemos lanzado hace ya un año un programa municipal de becas por el cual cada estudiante de medicina recibe la suma de 5.000 pesos, porque estamos convencidos que serán nuestros hijos los que vendrán a nuestros pueblos a tratar nuestra salud. ¿Es esta una política de Estado, esas que son a largo plazo, esas que no piensan en los resultados electorales? Nosotros, los dirigentes políticos, tenemos que ser capaces de pensar en políticas en beneficio de la gente y no en beneficio de nosotros los políticos. Somos una comunidad, los cañadenses, que estamos en permanente proceso de transformación y crecimiento. Y para acentuar este proceso de transformación, quiero contarle que ya ha llegado a nuestro pueblo el gas natural gracias al gobierno provincial. Y gracias al gobierno provincial también está concluido las cloacas, la obra dura, el núcleo duro de las cloacas. Y he asumido frente a mi población el compromiso que en estos próximos 4 años voy a hacer todas las gestiones que estén a mi alcance para que este servicio de cloacas y de gas natural lleguen a la mayor cantidad de vecinas y vecinos. Silvio, quiero felicitarte. La verdad que estoy muy contento una vez más de estar en esta fiesta. He venido en casi todas las ediciones que siempre he podido estar, en cualquier función que he estado. He venido en el año 84, cuando recién el pueblo de mi querido Serrano me elegía como intendente. Pero siempre he rescatado el valor que tiene esta fiesta provincial del trigo. Hoy como nunca está vigente. La noche nos acompaña, como dijiste vos. La noche, y Dios nos ha regalado una enorme posibilidad de juntarnos, de vivir, de disfrutar esta fiesta, de elegir la reina, pero también comprometernos a construir un país y una provincia cada vez mejor. Así que simplemente felicitaciones. Nosotros del gobierno provincial, como vos lo nombraste, de la Agencia Córdoba de Turismo, del Ministerio de Gobierno, y nosotros del Ministerio de Agricultura, queremos acompañar el enorme esfuerzo que hace el municipio de Villa Huidobro. Esto se hace porque hay una decisión institucional muy fuerte de generar esta fiesta para que todos la disfrutemos. Yo quiero felicitar a vos y a toda la gente de Villa Huidobro porque un año más ha sabido permanecer esta fiesta a través del tiempo. Cada vez mejor, cada vez con más gente, cada vez teniendo, sobre todo, insisto, este enorme compromiso de generar un destino mejor para nuestra patria. Si me acompañás, Silvio, te voy a entregar humildemente un aporte que hace el Ministerio de Agricultura de la provincia a través de la decisión política de nuestro gobernador Juan Schiaretti, que quiere acompañar, más allá de las dificultades a veces del momento, esta fiesta. Esta fiesta está hecha con el esfuerzo del municipio y de todos ustedes. La provincia humildemente lo que quiere hacer es acompañar con un aporte económico de 300.000 pesos para tratar de paliar y atenuar el enorme esfuerzo que hace este querido pueblo de Villa Huidobro. Felicitaciones, éxito y gracias, Silvio, por todo. Ricardo, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, ¿cómo están las cosas por el departamento? ¿Cómo se ha acomodado esta nueva función suya? Mirá, nos estamos acomodando, tal es así que en estos días estamos
tomando posesión de las oficinas, porque por el cambio de la legislatura todavía no habían adjudicado, y ya en estos días sí. Y bueno, y en febrero, cuando comienzan ya las sesiones ordinarias, ahí vamos a estar ya full. Una de las localidades que más hemos recorrido es Huidobro. Ya es la tercera vez que venimos a acompañar a Silvio, así que bien. El departamento, la situación social sigue, se está acomodando un poco con este nuevo gobierno, pero bueno, sigue agobiada. ¿Cuál es la urgencia principal? Mira, las urgencias es sobre todo la parte social, que es un poco lo que el gobernador puso énfasis, por lo menos para acomodar el barco desde acá a unos 6 meses. Y bueno, y eso es un poco el apoyo que están recibiendo cada uno de los intendentes en ese sentido. ¿Ha habido algún encuentro entre el gobernador Schiaretti y las autoridades nacionales? Están en eso, están a la espera ahora. Sí estuvo Arroyo, el ministro Arroyo, con Carlos Massey. Esa reunión sí se dio, y un poco como para comenzar este programa del hambre, contra el hambre. Así que bueno, próximo a desarrollarse ese programa en la provincia de Córdoba. Espinagro, servicios agrícolas, concesionario oficial de sembradoras Favimac, maquinarias y remolques Ombú, líder en maquinarias, industrias Comofra, acoplados y tolvas autodescargables, todo para su campo en un solo lugar. Espinagro, servicios agrícolas, Huinca Renancó. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fabricamos productos de calidad con tecnología de vanguardia. Ofrecemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles, tinglados móviles para cría de terneros, sala de parto y preparto con casilla para neonatología y asistencia veterinaria. Metalúrgica El Gringo, Serrano, Córdoba. Vendemos campos porque vivimos en el campo y sabemos de campo. Carlos Aymar, martillero público. Ventas, tasaciones. La Pampa, San Luis, Mendoza y el sur de Córdoba avalan nuestro prestigio. Carlos Aymar, martillero público, Balbín 2302, realizó La Pampa. Adalberto Alí, fabricante de bebederos, tanques, guardaganados, terraplenes, comederos para feedlot, piletas de natación. Chacabuco 622, Villa Huidobro. Ya estamos en la última parte de nuestro espacio País Productivo, aquí desde la localidad de Villa Huidobro, sur de la provincia de Córdoba, en la 61ª Fiesta Provincial del Trigo. Queremos compartir con ustedes la elección de la reina. Y ahora sí, señoras y señores, ha sido elegida Miss Elegancia, la postulante número 4, Brenda Estefanía Farías. ¡Fuerte el aplauso! Representa a la Municipalidad de Del Campillo. ¡Felicitaciones! Y el aplauso de todos ustedes. ¡Felicitaciones, Brenda! Allí recibe, por supuesto, los atributos, ese ramo de flores y toda la felicidad en esta niña que nos regala esa hermosa sonrisa. Muy bien, felicitaciones. El jurado ha dicho que Miss Simpatía es la postulante número 1, Martina Quiroga, representa a la Municipalidad de Villa Huidobro. Fuerte el aplauso para Martina Quiroga. Felicitaciones, Marti. Coronada Martina como Miss Simpatía, edición 61 de la Fiesta Provincial del Trigo. Salude, Martina, que el público aplaude. ¡Vamos! Ha sido elegida primera princesa de la 61ª edición de la Fiesta Provincial del Trigo, la postulante número 10, postulante 10, la señorita Magalí Marisol Giano, representa a la Secretaría de Cultura de Villa Valeria. Felicitaciones, Magalí, fuerte el aplauso, primera princesa de esta edición de la Fiesta Provincial del Trigo. Y de esta manera recibe los atributos, allí las soberanas salientes están coronando. En esta oportunidad se trata de la primera princesa. Le colocamos su capa, su corona. Aquí está la flamante primera princesa
de la 61 edición de la Fiesta Provincial del Trigo, ya con los atributos puestos. Felicitaciones para esta niña que ha venido desde Villa Valeria. Señoras y señores, ha sido elegida como virreina de esta 61 edición de la Fiesta Provincial del Trigo. Y voy a mirar la postulante número 2. Postulante 2, la señorita Aitana Fidalgo Drago. Felicitaciones, representa a la Asociación Italiana Santa Paula de Huinca Renancó. Felicitaciones, el aplauso para esta niña, para Aitana, va a recibir de la virreina saliente y de todas las soberanas todos los atributos, la banda, la capa, la corona. Aquí está la flamante virreina de esta nueva edición de la Fiesta Provincial del Trigo. Fuerte el aplauso, saluda a todo el público presente. Ha venido con hinchada propia. Felicitaciones y a disfrutar de todo lo lindo que se viene. Y atención a todos los presentes, porque ustedes en este preciso momento, sí, en este momento, van a saber quién es la elegida como reina provincial del trigo. Y ella es la postulante número... La postulante número 7. Felicitaciones, Victoria Estrada Pecado. Saluda a todo su público. Aquí está la nueva reina provincial del trigo. Vamos a invitar al señor intendente municipal, doctor Silvio Quiroga, para que junto a la secretaria de Cultura, Yarina Domínguez, coloquen los atributos a la nueva reina provincial del trigo. Allí el intendente Silvio Quiroga va a colocar la capa, los atributos. Victoria Estrada Mercado, la postulante 7, que representa a Paco Spa del Club Huinca Renancó. Aquí está, ya sabemos quién es. Felicitaciones, renovado aplauso para esta niña. Se corona reina provincial del trigo. Aplaude Villa Huidobro, aplauden todos los presentes en esta hermosa edición de la Fiesta Provincial del Trigo. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Hubo algún momento en especial en el cual te sentiste segura o en el cual desconfiaste? No, siempre estuve bastante segura, era lo importante, estar segura, así firme, y acá estoy. Complicada la competencia, nosotros decíamos, está en Huinca la cosa. No sé, no, la verdad que pasó de todo en ese momento, no me lo imaginaba para nada. Bueno, así que bueno, volvió el reinado Huinca. Bueno, ¿y ahora? Y ahora representar de la mejor manera, con orgullo, obviamente, y bueno, muy feliz y agradecida. Bueno, un público grande, digamos, excelente, que te ha saludado. Excelente, sí. Bueno, a representarlo de la mejor manera. De la mejor manera, no, sí. No solamente, digamos, en lo que es la localidad, que por ahí el jurado preguntaba, Villa Huidobro, sino a la fiesta. A la fiesta en general, trigo, ¿no? Sí, como se la merece. ¿Y Leones? Y bueno, ¿ya te ves en Leones o no? Y bueno, a prepararse bien para Leones, no queda otra. ¿Dieta full? Obvio, no, nada de harinas. Bueno, felicitaciones, que lo disfrutes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y porque hoy que no te tengo tantas cosas. Ahora empiezo a anticipar un poco más las cosas. Por favor, no me incitas. Tampoco lo intentes, y ya sé que nunca lo que me prometes. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. We'll be right back.
innovación, mejora continua en los procesos, confiabilidad, tecnología, capacitación y entrenamiento permanente del personal seguirán siendo los valores que mantendrán a Ingersoll en el camino emprendido hace más de 40 años. Ingersoll Argentina, Sociedad Anónima. Productos de clase mundial. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Un agradecimiento especial a las firmas comerciales que nos acompañaron para realizar este programa. Al señor Miguel Toselli, que nos acompañó. Muchísimas gracias a todos. Ustedes recuerden que dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí por la pantalla de América Sport con más País Productivo. Pueden volver a vernos en www.paisproductivotv.com.ar. Que tengan una excelente semana.